Soy Guillermo Acosta, locutor de Radio Camuá. Yo entro a trabajar a la radio porque yo escucho que aquí van a hacer un curso de locución. Y por suerte o por desgracia, yo había abandonado mi carrera universitaria y estaba buscando como un camino por el cual seguir. Y en la universidad, en los festivales de cultura, yo había hecho locución. Y entonces, por ahí dije, me gusta la locución, vamos a intentarlo. Vine aquí a Radio Camoa, había una plaza que yo podía utilizar para ya estar dentro de la emisora en tanto esperaba al curso de locución. Estuve un año trabajando en trabajos de oficina, después pasé a la parte informativa, trabajé haciendo los videos de YouTube de la emisora, atendiendo el canal de YouTube, y ahí aprendí un poco de periodismo. Aquí las personas, como cuando entra alguien joven, todos quieren que aprenda a hacer de todo, y ahí, bueno, me hicieron trabajar prácticamente de periodista también, hasta que ya finalmente llegó el curso de locución que tanto había esperado. Me fue bastante bien en el curso de locución, terminé con muy buena nota y bueno, me enamoré más todavía de la locución, porque lo que tenía era una idea de que a mí me gustaba la locución, de que había hecho algo, pero ahí ya me enseñaron más y mientras más me enseñaron, más me gustó. El primer programa que hice fue Llegó la Música, que ese no tenía un alto nivel de complejidad, era una discoteca, presentaba música. Y después me pusieron a trabajar, a abrir la planta con María Elena en el programa Al Presente, que ha sido hasta ahora de las mejores experiencias que he vivido yo en la radio. Después de terminado el curso de locución, me contratan fijo como locutor, entonces me dan el programa en tu dial. Y entonces para mí fue un reto al principio cogerle ritmo, buscarle mi estilo. Pero bueno, yo pienso que con el tiempo mi director Ulises no me dejará mentir. Yo creo que me ha ido quedando mejor. Algunos oyentes me han llamado para decirme que les gusta el sello que le estoy poniendo. Vamos a ver. Solo es seguir el camino e ir mejorando. Tu programa favorito. Yo soy una persona que, a pesar de mi corta edad, he pasado por millones de pasiones efímeras que no me habían llegado, incluyendo mi carrera universitaria. Y hasta ahora, trabajando de locutor, es en lo que más realizado me he sentido en toda mi vida. Me veo hasta ahora, para siempre, trabajando aquí, sobre todo en la radio. Quiero darle felicidades a todos los trabajadores de la radio en sus 100 años. Incitarlos a todos, a los jóvenes, que vengan a probar este mundo de la radio, de la locución, del sonido, de la dirección de programas. Todo es muy bonito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!